llegando, estamos llegando al sitio. Vamos a estar tirando este tumbao. Miren, te voy a explicar qué yo hago. Ahora mismo, yo vi más adelante Balajú subiendo, pero no estaba subiendo de asustado, porque casi siempre cuando ellos brincan mucho a la vez es que está el peje grande abajo comiendo. Pero vi dos Balajú ahora mismo subirse. Vamos a tirar ahí a ver si hay algún peje grande por ahí velándolo. Porque el peje no le va a tirar hasta que no esté seguro que le va a dar al Balajú. Vamos a traer el paciente poco a poco. Era ahí le dio una zama. Ahí tengo una zama. Es que lo que yo le digo. Vamos a pelearla con calma. A que no se nos encueve. Tratar de cansarla. Aquí yo creo que no hay tanta mata y tanta cosa. Pero no le voy a dar break. Que piense y que se encueve. Voy a tratar de acomodarme todo lo más. Está allá abajo. La siga lista. Uy. Traten siempre de mantener esa línea apretada, porque ya está meneándose para todos lados, tratándose de sacudirse el señuelo. Si ustedes arrojan esa línea, aquí está, aquí está. Ahí la tiene. Estaba diciendo, ya vieron cómo esa zama se pegó y fue lo mismo, porque ustedes tienen que estar pendientes de todo. Si están pendientes de todo, pueden tirar donde está la zama. Ahora mismo la zama estaba aquí cuando la cogí, ahora vi Balajú un poco más adelante. Vamos a zumbarle. Oh, tiré mal, cayó acá. Pero vamos a hacer lo mismo de ahorita. Vamos a dejar el señuelo que caiga bien, se acomode y traemos. Casi siempre, algunas veces las zamas andan en pareja. Vamos a ver si hay otra por ahí. Pero como aquí no hay matas ni piedras grandes, las pude sacar. Porque estoy ahora mismo en 13 pies. Ah, miren, ¿vieron eso? Miren el Balajú brincando ahí. Eso es lo que estaban buscando. Eso es lo que hago yo. No quiere decir que eso es lo que hace todo el mundo. Porque cada pescador tiene su truco. Y eso es lo que hago yo. Ah, miren, ahí ahora mismo donde tiré. Hacho brincó. Como 5 Balajú para todos los lados cuando cayó el señor. Quiere decir que puede ser que haya otra zama por ahí. Es una chulería, mano. A mí me gusta usar mucho el paciente. Una es porque el paciente brega. La segunda es la sensación que uno tiene cuando ve el peje salir del agua a tirarle señuelo. Cacho, eso es una chulería, mano. Eso vale más que cualquier cosa. Esa sensación. Cacho, yo he tenido ataques que no los puedo grabar. Porque eso es de momento. Pero te digo, son ataques que no se te olvidan.
mismo vi un ataque por allá. Vamos a tratar de pegarnos lo más posible donde lo vi para tirar a ver qué era. Pero fue algo bueno. Ah, mira, ya es otra cosa. Ahí vi otra cosa. Vamos a tirar aquí antes de llegar. Antes de llegar allá. Algo por aquí, por donde están unas manchas negras. Pero el ataque de ahorita lo están allá. Pegó otra. Esta no es muy grande, pero está buena. No la grabé porque me estaba moviendo de sitio. Y de 27 pies que estaba, subió a 19. Oh, voy a mantenerla suavecito, man. No quiero que se me vaya. Hoy no he perdido ninguna. Traerla suave, sí. En estos días vine y perdí tres. Tenemos otro. Como digo, no es muy grande, pero está linda. Casi se regula. Miren.